La conferencia episcopal ha vertido un mensaje donde es muy claro el sentido de la problemática que se está dando en nuestra nación a razón de la situación de narcotráfico, corrupción. Entonces, el planteamiento del mensaje de la conferencia es claro, concreto. Hay que actuar, hay que clarificar muchos aspectos y, desgraciadamente, ha tenido que ser desde el extranjero donde nos tienen que confrontar en una realidad que realmente nos afecta a todos. Bueno, ya hace un tiempo ya había la conferencia episcopal, se había manifestado con respecto a este tema. ¿Por qué tardaron tanto? Porque esto ha venido afectando al país durante varios años. Bueno, no es sencillamente el hecho de haber tardado tanto, sino que la Iglesia como institución, como organización humana y espiritual, tiene una organización, es una estructura. Los obispos se han reunido y no sé si usted recuerda que el último mensaje de la conferencia antes de este fue el que se hablaba del basta ya, ¿verdad? Entonces, la Iglesia siempre discierne los momentos para poder manifestarse. Por eso es que ahora surge este nuevo mensaje para generar un llamado de atención y de conciencia, por sobre todo, para empezar a escribir una historia totalmente diferente, una historia nueva, una historia más positiva. ¿Puede tener la Iglesia incidencia en la clase política, esta clase política que ha afectado tanto al país? Bueno, la Iglesia simplemente le toca hacer la voz profética y la incidencia ya depende de cada uno de nosotros en nuestro grado de conciencia. Sócrates decía que la mejor almohada donde un ser humano puede descansar es su propia conciencia. La Iglesia simplemente se pronuncia y ya es la persona, el ciudadano, quien debe de tomar punto de vista ante esa postura de la Iglesia. ¿Hay desinterés por parte de la clase política recomendar o tomar en cuenta estas recomendaciones? Bueno, no sé si habrá desinterés. Lo que sí sería lamentable es que hubiera ese desinterés, porque realmente trabajar o activar en política, el sentido de la política es el bien común. Y aquí toda persona que se involucre en política debería de ser en favorecer el bien de la mayoría, y la mayoría en Honduras está en la miseria. ¿De quién es la culpa de que esté el país sumergido en esta crisis, en el tema del narcotráfico, la corrupción y muchas situaciones por las que pasa Honduras? Bueno, es que siempre tenemos la tendencia a buscar culpables y es lógico, razonable. Culpables creo que somos todos. Todos somos culpables desde nuestra conducta ética, donde hemos vivido una metamorfosis porque decimos una cosa y hacemos otra. Pero si vemos los principales personajes en esta situación son la clase política, la clase empresarial quizás algunos, o sea, todos tenemos algo de culpabilidad en este sentido. ¿Se han reunido alguna vez líderes religiosos de la Iglesia Católica con el presidente Juan Orlando Hernández a hablar de estos temas y también tomando en cuenta que su hermano está siendo señalado por la Corte de Nueva York por ese tema del narcotráfico? No les sabría decir, no les sabría dar respuesta porque yo no soy autoridad jerárquica, ya eso se lo podrían preguntar al sacerdote o al obispo. Pero los altos mandos sí reciben al presidente en misa, pero no le dicen ni nada de frente a él. Bueno, eso ya depende de cada persona, ¿no? O sea, si a mí me toca hablar desde mi función de iglesia o en la iglesia, yo lo hablo en la libertad interior que yo tengo. Ya los demás, pues cada quien dará cuenta de esa situación.